Empezar. Y bienvenidos y bienvenidas a todos. We are recording because we have quite a number of people who need to watch later, who have to step out for one reason or another and cannot join us tonight. And that's why we record. Y por eso grabamos. Therefore, we record. Hoy vamos a conversar un poquito más de opiniones y después vamos a practicar con pronombres, con pronombres. Y vamos a hablar de pistas, clues. Vamos a hablar de pistas que pueden ayudarnos a distinguir entre le y lo. Y todo eso. Y ustedes van a practicar muchísimo. Ok. Pero, primero, vamos a empezar con una canción, como siempre. Una canción cubana. Es la canción más famosa cubana de todo el mundo. De todo el mundo. La grabación otra vez. Voy a enviarles, I'm going to send you guys, voy a enviarles los versos. Hay muchos versos y hay pocos cambios después de muchos años con la canción, pero la música es algo que une a toda la gente de Cuba, claro, a todos los cubanos que viven por todas partes. Hay claro, tantos cubanos aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en toda la Florida y en España, en Asia. Aquí también. Imagínense, Tokio, ¿no? Bueno, entonces, quiero hablar ahora. Necesito mis apuntes. I need my notes here. Necesito mis apuntes. Quiero bailar. Quiero bailar. Sí, quiero bailar. Quiero hablar. Estoy pensando en la niña bailando. Bueno, quiero hablar un poquito de ese cortometraje de Colombia. De Colombia que la película sobre Salomé. ¿Vieron ustedes el cortometraje de la niña o la chica? No era niña realmente, de la chica Salomé de Colombia, Medellín. Sí. Sí, que era claro más triste que esa canción de Cuba, pero que hay temas muy fuertes de que podemos hablar un poquito sobre ese cortometraje. ¿Cómo les parecía el cortometraje? ¿Triste? ¿Alegre? ¿Qué? Los dos. Los dos. Sí, claro. ¿Qué hacía o qué hizo? No, mejor decir qué hacía. ¿Qué hacía esa maestra? La maestra que trabajaba con el salón de todos los niños. ¿Qué hacía la maestra? ¿Recuerdan? Tenía mucha paciencia. Ella tenía un montón de paciencia. Sí, ¿y qué hacía con todos esos niños en Colombia? ¿Qué hacía ella? No solamente con Salomé, con todos los chicos. Pues ella usaba el arte para ayudar a las niñas. ¿Cómo,
como terapia. Sí, claro. Enseñaba y cultiva el arte como un método, como una meta de llegar a resolver los problemas emocionales. Sí, y hay gente que realmente hace eso todos los días con chicos, porque el niño, el arte es buen método de sacar los sentimientos a los chicos. ¿Sí? Cuando no hay las palabras para expresar sus emociones, las pinturas no trabajar haber mejorado. Exacto, eso es, sí. A veces los chicos no tienen palabras para expresar o se sienten muy reprimidos por el espanto, el asusto que se sienten después de malas experiencias y necesitan ayuda para expresar estas ideas y mejorarse, claro. Improve, get better. Muy bien. Y el arte es buen método de sacar estos sentimientos. ¿Quién es la protagonista, Salomé? ¿Quién es Salomé en la película? Salomé no es el profe o No, es la niña. Es la niña, ¿sí? Frágil. Es muy frágil. Ella es muy frágil, claro. Y tiene mucha enoja. ¿Enoja? Sí. Las experiencias que ella tenía, sí. Las experiencias le daban enojo, les daba o les daban enojo, frustración, espanto, terror. Mm. Mm. Terror. Uh-huh. Y al principio ella no pudo pintar. Empezó a pintar su casita y entonces paró, dejó de pintar y pintó con blanco sobre uh-huh. todo, ¿no? Para sí. borrar la memoria de su casa. Y bueno, ¿dónde vive Salomé? ¿Dónde vive? Vive en Medellín, pero ¿dónde? En un pueblo lejos de la capital. Exacto, sí. ¿Y cómo era su casa? ¿Cómo era su casa? Vivía con un hombre borracho. Un puerco borracho. ella nos dijo, es un puerco borracho que vive con mi mamá. Sí. Y sus amigos fumaban fuera de la casa y hablaban de drogas. ¿Qué? Sí. Entonces... no tiene los mejores amigos, no tiene, claro que no tiene amigos que puedan ayudarla uh-huh. con uh-huh. sus emociones. Bueno. Que los amigos de ella tenían los mismos cosas pasado en por ellos.
En la vida, sí. Es probable que ellos tuvieran las mismas experiencias o experiencias muy semejantes a las de Salomé en la vida. Es probable. Excelente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en su niñez, en la niñez de Salomé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su casa, en su casita, lejos de la capital, lejos? Sí, exacto, Jaime. Unos hombres con la cicatriz. Cicatriz. Y el fin del video, otro hombre con no mismo hombre. Fue el mismo hombre, sí. Oh. Ok, entonces, el cortometraje introdujo un hombre al principio, en el primer minuto, o en los primeros dos minutos, introdujo un hombre que estaba prediciendo, estaba prediciendo, uh-huh. Y era pastor de una iglesia muy pequeña, ¿verdad? Y entonces introdujo ese hombre. ¿Y de qué hablaba? Hablaba a la iglesia muy pequeña, hablaba de lo difícil que fueron los 10 años de su vida anterior, ¿sí? Si no recuerdan esto, entonces vayan otra vez y miren otra vez toda la película. Estaba hablando, por 10 años vivió una vida muy dura, una vida horrible, hice cosas horribles, entonces reformó su vida, pero supimos más tarde de que fue el mismo hombre que fusiló al papá de Salomé. Uh-huh. Y esa es la memoria que tormenta a Salomé. Uh-huh. Bien. Y fíjense, primero, en los primeros dibujos o las primeras pinturas, el primer día que llegó Salomé, la maestra les dijo a los chicos, bueno, chicos, pinten buenas memorias, pinten buenas memorias. Y el segundo día o otro día les dijo que la tarea fue para la próxima clase fue pensar en pensamientos tristes, memorias tristes, memorias dolorosos o dolorosas, ¿bien? Y fue eso entonces cuando ella estaba recordando otra vez y pintaba, Salomé pintó primero la casa y borró todo de la casa. Y entonces empezó a pintar muy rápidamente la cara del hombre que fusiló a su padre. Bien, con la cicatriz
con la cicatriz en la mejilla, uh-huh. en la mejilla, ¿verdad? Uh-huh. Y fue el pastor. Y después de esto, sabemos que quizás dos meses después, ella se reunió otra vez con el pastor. Se reunió con el pastor otra vez, pero fuera de la clase. Entonces, quiero saber, ¿te parece probable que Salomé y el pastor se reconcilien, que hagan las paces, that they make their peace? ¿Te parece posible, es opinión, te parece posible que los dos, la chica y el pastor, hagan las paces? Paz es peace, ¿no? Sí. Hacer la paz es make up. Creo que ella necesita la ayuda de una terapista. Dos meses no es tiempo suficiente para este ocurrir. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Creo que porque fue cortometraje y querían indicar el que el tiempo pasaba y todo eso, pero sí, no es fácil. No. No es fácil resolver problemas tan grandes, pero ¿qué más opinan ustedes? Yo quiero para la gente que habían sufrido algo como así, necesitaban justicia y buscan justicia por toda la vida. Es importante. No es retribución, retribution, pero necesitan justicia. Justicia, algo, sí. Un tipo de justicia. ¿Y es suficiente que el hombre con la cicatriz se hizo pastor? ¿Es suficiente justicia? No. Hay tipos diferentes de justicia. Hay niveles de justicia. Es interesante, sí hay niveles de justicia. Sí, y también el hombre llamaba a su papá un sapo. ¿Un sapo? ¿Y qué quiere decir sapo? Toad. Sapo es toad. Y se usa la palabra sapo para indicar snitch. Sapo es jerga, it's a slang, para indicar snitch. Pues no sé si este hombre en realidad ha cambiado su vida, solamente las palabras de él. Y después de 10 años, que son muchos años, y fíjense, él trajo cosas a la clase de arte. El pastor también, además de trabajar con la iglesia, además de eso, él también trajo, no sé exactamente qué, quizás pintas o algo para la clase. Entonces, trataba de contribuir a la comunidad y contribuir a la escuela pequeña. Son actividades de penance, como se dice penance. También para
dar una impresión de buena persona, de ser buena persona cuando no todo, no en realmente no están buenas personas. Sí, eso es difícil. Sí, penitencia. Quizás, quizás el hombre pedía, was asking, pedía penitencia por sus delitos, for his crimes. Sí. Por sus delitos. Y depende, depende en las motivas del pastor. Sí, sí. Sí, eso es, pero la película posa una cuestión muy interesante en la penitencia. Podemos reconciliarnos. ¿Es posible o no? Pero me gustó porque estas cosas no son fáciles y hay cosas terribles que pasan por todo el mundo, claro. Bueno, ahora quiero cambiar de tema un poquito, pero quiero practicar un poquito más con la probabilidad. Y vamos a repasar muy brevemente aquí las frases o las ideas posibles que podemos usar cuando queremos expresar opiniones. Sí, a lo mejor, como tal vez, o quizás a lo mejor, pienso que, creo que, opino que, en mi opinión, me parece que sin subjuntivo, me parece maravilloso, me parece maravilloso, necesita subjuntivo. Uh-huh. Me parece que Salomé está mejorando bien. Pero me parece maravilloso que Salomé esté mejorando. Ok. Seguramente, seguro que, tal vez, quizás, puede ser, Salomé usas, puede ser, Salomé y herself use, puede ser, when the teacher visited. Puede ser que might be. Sí, puede ser que el futuro, the future, we can use to talk about probability. La verdad es que, the truth is that, although that's not really necessarily telling fact, it's really expressing your opinion. Para mí, muy fácil, muy personal, muy informal para mí. Sí, no te voy a engañar. I'm not going to deceive you literalmente, pero otra vez opinión, bajo mi punto de vista, desde mi punto de vista, como yo lo veo, a mi modo de ver, my means of seeing it, a mi modo de ver, diría que one would say, sí, condicional. O encuentro que, I find that. ¿Sí? Todas son maneras de expresar probabilidad. Pero ahora, además de la película, quiero hablar de otro tema del trabajo moderno. Ustedes o muchos de ustedes han leído ese artículo de lo difícil que es trabajar en casa en estos días, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer los jefes? En el artículo
el autor o la autora, creo que la autora es mujer, hablaba de que hay los jefes esperan demasiado. Bosses expect too much. Los jefes esperan demasiado con sus empleados. Hoy en día, porque hay tantos que están trabajando en casa y supervisando a los niños, porque están aprendiendo por medio de internet y todo eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué deben hacer los jefes con sus empleados para aliviar el estrés hoy en día? Una buena pregunta. Es buena pregunta, sí. Por ejemplo, en mi viejo empleo como maestra en un colegio, siempre teníamos metas. Hay 10 metas para este año, 10 metas, y todos tenemos que hacer cosas especiales, a desarrollar o hacer proyectos especiales para enseñar mejor y todo eso. Y es casi imposible tener 10 metas con proyectos de 10 proyectos nuevos en un año cuando estamos enseñando por Zoom. Sí. Los jefes deben esperar menos metas ahora mismo. Menos metas. Sí. De acuerdo. Y creo que no es así en muchos negocios. Sí. Si están vendiendo cosas, por ejemplo, no en un colegio, es difícil. Hay que vender cosas por su trabajo, por ejemplo, y quizás es imposible llegar al nivel necesario. Ellos deben cambiar los métodos para aceptar las diferencias en la vida. Deben hablar con sus empleados para encontrar qué está pasando en las vidas, qué problemas tienen. Claro, porque a veces creo que los jefes no se dan cuenta de los exactos problemas que tienen. ¿Cuáles son los problemas que tienen los empleados? Quizás necesiten a horarios más flexibles. Sí. Quizás necesiten menos horas en Zoom. Quizás no tengan clientes, el número de clientes que tenían antes. Antes, que tenían antes, en el pasado, en el año pasado, ¿verdad? Pero es difícil. Sí, mi hijo trabaja en casa y tenía los problemas. Sí. Es difícil balancear o mantener un equilibrio entre el trabajo y los niños, por ejemplo. Oh, sí, de veras.
La verdad es que muchos de los jefes son absorbidos en sus propios problemas y no piensan de sus empleados. Sí, sí, si trabajas para una compañía, una empresa enorme y tiene muchos niveles y muchos vicepresidentes y todo eso, muchos departamentos dentro de la empresa, los jefes también tienen jefes, ¿verdad? Mm-hmm. Y entonces los ejecutivos en el nivel muy alto de la empresa todavía exigen las mismas cosas de los jefes. Y, pero estos jefes tienen muchos recursos, pero familia de los empleados, nannies y... Sí, a veces es cuestión de recursos, exactamente, recursos, resources, ¿sí? Y hay empresas que tienen recursos y dinero para más cosas que necesitan en la oficina en casa. Hay otras empresas más pequeñas que no tienen recursos. Restaurantes, ¿cómo pueden sobrevivir? Sí. ¿No? Es muy difícil. Esto es una oportunidad para las empresas a suceder por adaptación. Si no pueden adaptar los métodos no pueden suceder. Sí, así es. Eso es. Las cosas van a cambiar después de esto, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas empresas como hoteles, restaurantes, salones de conferencias que dependen de los viajes de negocios, business trips. Sí, para reuniones. Y ahora, o en el futuro, quizás no habrá tantas reuniones en hoteles, en los salones enormes de conferencias. Y todavía tendremos problemas después de la pandemia, porque las cosas, esa pregunta de tenemos que adaptarnos será muy difícil. ¿Verdad? No más tres martinis almuerzos. Almuerzos con tres martinis, almuerzos con tres bebidas alcohólicas. Esos días se fueron, ya se fueron. ¡Ah! Me imagino que sí. Por ejemplo, para la compañía donde trabaja mi esposo, no van a tener conferencias ni reuniones hasta 2022. Uh-huh. 2021, ¡puf! Ni lo piensen. Don't even think about it. Ni lo piensen. Van a tener conferencias. Y su compañía es una división de IBM. Que tienen recursos, pero no van a tener conferencias en persona hasta 2022. Wow. Entonces, eso va a afectar a muchas otras compañías, ¿verdad? Están reuniéndose por medio de internet, de videoconferencias, claro, pero no van a usar hoteles ni
restaurantes ni nada. Y será gran problema. Pues, ok. ¿Algo más o debemos practicar un poquito con le y lo y todo eso? Sí, le vamos y a lo. Practicar. Ok. Mételo, métese. Ok. Ok, bueno, vamos a practicar muchísimo con esto y es una cosa que confunde a mucha gente y es normal. Voy a buscar dónde está mi video. Un momento. Tengo que buscar otra vez. Momentito. Tengo que buscar mi. No vamos a ver todo el video. Todo el video. Ok. Tengo que pausar y buscar dónde está. Creo que está aquí. Eso no. Ok, tengo que separar el video y moverlo. Tengo que moverlo. I have to move it. Tengo que moverlo a mi primera pantalla. Ok. Vamos a ver solamente una parte. Les daré más tarde en el correo electrónico el enlace, the link, el enlace para ver más tarde todo el video, ¿no? Todo el video. Pero hoy solamente vamos a ver unas partes y aquí. Bien. Ella va a mostrarnos primero. Texto. Esto. Sí, aquí. Realmente son los mismos que los objetos directos, los pronombres de objeto directo. Es lo mismo. Les voy a mostrar. Es lo mismo con me, te, nos y os, pero no usamos os aquí. Pero me, te, nos es lo mismo que complementos directos, ¿verdad? Aquí, estos son los pronombres de objeto directo. Me, te, lo, la. Nos, os, para vosotros, y los, las. Vamos a ver que los pronombres de objeto indirecto son los mismos. Son exactamente los mismos, solo que, miren, vamos a cambiar. Ya no tenemos lo o la, sino le. Y también ya no tenemos los o las, sino les. Esa es la diferencia. Primera cosa que ustedes necesitan entender. We talk about direct object pronoun when we have two objects in the sentence. Les quiero recordar de la clase anterior. Si yo digo algo como Ana lava el baño, solo tengo un objeto directo, ¿verdad? I mean, I just only have an object. If I only have one, it's because that, of course, is the direct object pronoun. So, Ana lo lava. I cannot say, this is the indirect. No. If the sentence has just one, it's because that is the direct object pronoun.
si la frase tiene dos, como aquí, yo te voy a regalar las flores. I'm going to give you the flowers. En esta frase tenemos dos. Uno es una persona, I'm going to give you, y el otro es una cosa. And we talk about the indirect object as the receiver of the action. Entonces, I'm going to give something to someone. ¿Quién es esta persona? Ah, okay, you. Este va a ser el objeto indirecto. Okay, y vamos a pausar. We're going to pause and go forward. She was already going into some double object pronouns, but we're going to isolate this a little bit. I just want to make sure you saw the chart of metenos, le and les, indirectos, complementos indirectos, le y les. Where we mess up is the le and the les. That is the part that can mess us up at times. So we're going to focus on that a little bit, and then you guys will be practicing with it a little bit. Remember, this is we're going to see. Perdón. ¿Dónde está? Third person. Okay, look just at the top line. Él le muestra la ciudad a Alex. Él le muestra. He shows him. The him is Alex. Mm-hmm. Muestra is shows, like in this case, show around, right? Escort somebody around, right? He shows him the city. Él muestra, he shows. Él le muestra, he shows him. Now, él le muestra could just as easily be he shows her. But the le is le because he's not picking Alex up on a pedestal and showing him around. This is not like Lion King and he holds up the cub to the adoring animals, you know, in the savannah of Africa. You know, what he is showing is la ciudad. La ciudad. So we ask that question, what or qué of the verb muestra, what is being shown? What is being displayed? Alex is not on display. La ciudad, the city, is on display. But if we're just talking about who he's showing around, who is actually getting the tour of the city, la ciudad, that's Alex. And that has to be indirecto. Indirecto siempre indica una persona. Siempre, siempre, siempre. Indirecto always indicates a human being. It has to, okay? Direct is a little more difficult because a direct object can be a thing, often is a thing, but a person can also be a direct object in some cases. So we're looking just at the le part right now. Ah, tienes pregunta, you have a question. I know that using this word in this sentence is not exactly going to translate, but if you're wanting to say, I'll show him, like I'm going to teach him a lesson. If you want to say, I'll show him, would it still be lay because the silent part is the lesson that you're going to show exacto. Him? Exacto. Sí. Tienes razón. Sí, exactamente. Exactamente. This is, I'll show him, I'll teach him a lesson. There is some information that you're trying to demonstrate to somebody. It's still gonna be le in that situation to talk about the person. That is true. Now, we're not going to get down to this bottom part yet of él se la muestra. That's a little ahead of the game for us right now, okay? But I'm going to seg forward, and you can see this in more detail later on.
Okay. And this is kind of close to that example you asked about, Miguel, of I'll show him. This verb decir, we use in that same way as I'll show him. It's I'm telling him, or I told him, or I will tell him, or I was telling him. You can put these verbs in any tense. The tense does not matter, really, right? But el ejemplo más común, this example that is so common, is so common with this verb decir, tell. And with decir, very commonly, you're always going to wind up using a metenos or a le or a les, because in this case, they have ellos le dijeron la respuesta a Ana. Le dijeron la respuesta a Ana. Ana is indicated with that word le, and they're just really pegging down. We mean a gal when we use le by saying Ana. Okay. They told Ana the answer. So decir especially is a verb that is going to lend itself so often, like even as high as maybe 80% of the time, people using a le or a les or, you know, a metenos with decir in whatever tense you choose to use decir. Okay, whenever that action of decir, speaking or told, happened or tells or will tell, okay? But what they're showing you, or what we will work on a little bit later on, is es imposible decir ellos le la dijeron. That's why that's in red. It's okay up here in red to say ellos le dijeron la respuesta, but it is not okay to say ellos le la dijeron. So if I combine a le or a les with a second object, a direct one, then that le or les has to turn into this word se. Okay? Vale? So sometimes that word le or les will even morph into yet a different pronoun, that pronoun being se. And that is only so that we avoid alliteration. Le la, le lo, le los, le, too hard to say, too hard on the tongue. So we skip over all of that. And sometimes we wind up changing le or les into se. So that complicates this whole thing a little bit. Okay. Vamos a hablar un poquito más. Let's talk a little bit. What kind of verbs typically might typically take these indirects? And remember, metenos, it doesn't matter. You don't need to know if it's indirect or direct. No importa, it doesn't matter, right? Because metenos never changes between direct and indirect. But you need to know if it's direct or indirect if you're using him or her or it or whatever. Here's a word that words that will, or verbs that will often typically use le or les a lot. Repetir. Le repetí todo. I repeated everything to him. Le repetí todo. Okay, bien. Or in commands. Right? Repítale, repeat it to him. Because you're repeating something to somebody. So it's going to have to be a le or a les. If you use a le or a les, you know, it might still be a mete or nos. Pedir. Because you ask for something, you ask somebody for something. And the somebody you're asking will become a metenos or le or les. And here's one you heard in the cortometraje. La maestra, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Tell me.
right? Although she used it as a command, cuéntame, so she attached it, right? Cuéntale, tell him. Cuéntale, tell her. Cuéntales, tell them. This is just a different, it's an alternative to decir. Mm. Okay? But contar has more of that kind of rolling idea of like tell a story. Mm. You know, maybe not just tell some itty bitty bit of information, but cuéntame, it's indicating there's a story to be told, okay? Claro, decir, right? Decir all the time. People very seldom use decir without a me, te, nos, ale, or ales. Almost always, huge proportion of the time, they use ale or ales or any of the others, right? Le dice, les dice, dígale, tell him, dígales, tell them, right? If it's a command. Hacer, if you do something to somebody. And next week we'll take this a step further with a different expression altogether, but sometimes hacer. So it helps to know which verbs will use those le or les. Explicar, because you explain something to somebody. Explícale. ¿Por qué no entiendes? Explain why you don't understand. Explain it to him. Explícale. ¿Bien? O explícales. Traer, bring. Bring something to somebody. All right? And the to somebody will have to be a me, te, nos, or a le, or a les. ¿Bien? Okay, ¿vale? Contestar, contéstame, answer me, contéstale, answer to him. Bien, okay. Enseñar, this can either be teach or show, kind of like muestra. Enséñale, teach him or show him something. Bien. Enviar, to send. Enviarme el correo electrónico, por favor, otra vez. Okay? Vale. Bueno. Ay, dar. Muy común, because you give something to somebody. Siempre le doy regalos a mi suegra. I always give gifts to my mother-in-law. Siempre le doy regalos a mi suegra. I am not giving away mi suegra. I'm not giving away my mother-in-law. Okay, so mother-in-law cannot be la. She's not the thing I'm giving away. I give something to her. Bien, vale. Escribir. Often you write something to somebody. Now you're going to notice a lot of times these kind of verbs have not one, but two. Can have two object pronouns. You might just say, write me. Oh, write me tomorrow. Right? Or you might say, write it to me tomorrow. So sometimes we use the two object pronouns, sometimes we don't. Prometer, because you promise something to somebody. Prométeme algo. Promise me something. Bien. Okay. Preparar. If you are preparing food for somebody, the food is the direct object, but who you're fixing the food for, that's the indirect. So it might be, les preparo una pizza para mis hijos. Les preparo. Okay? Bien. Pagar. Ay, Dios mío. Because you're paying something to somebody. No le pagues nada. Don't pay him anything. No le pagues nada. Don't pay her anything. Okay. Bien.
comprar, if you're talking about the thing you're buying, it'll be a lo, la, los, or las. But if you're talking about who you're buying it for, ¿sí? Mi esposo me compró esta computadora. My husband bought me. Él me compró esta computadora. He didn't purchase me. Computadora. Me compró. Me compró. He bought it for me. So the that indirect, the they or the les or the metenos gets whatever that object pronoun is. Bien? Mm-hmm. Un poquito mejor, a little better? Mm-hmm. Sí. Okay. Okay. A ver. Vamos a ver algo. Eso no. Now, sometimes these pronouns can be a little tricky because they might come in different places. Okay. They might come in different places. You know, usually they come in front of the verb, right? In a plain sentence talking about facts. But we attach them if it's an affirmative command. We go back to in front of the verb for a negative command. Okay. We can attach them if we have an ando or a yendo. We don't have to, but we can attach them. We can attach them to when we've got two verbs working together and an infinitive, but we don't have to. You have a choice. So sometimes you have a choice of where you can put that pronoun. But if it's a plain old sentence with one verb, it'll be in front of the verb. Okay, voy a compartirles. We're going to do a little easy question and answer, and then we'll follow up with some questions that you guys will do. Un momentito. I think I've got the wrong screen there. Eso es. I need to move my stuff. Otra vez. Okay. Pueden ver, can you see? Pueden ver el ejercicio. Pueden verlo. Sí. Okay. A ver, entonces. Fantástico. I see her at the market. You need a la or a le? La. 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 ¿Y por qué? Porque es objeto directo. Es objeto directo. ¿Qué veo? What do I see? So I cannot use le because you wouldn't say I see to her. No. Okay. You're not seeing for her. You just see her. And here we have to go back to direct object, right? Because it can only be la. She sends him a telegram. Le. Le manda. Ella le manda un telegrama. Manda is the same as envía. Envía means send. Manda means send. They're just synonyms. Or ella se lo manda. Ah, perfecto. Si usamos los dos complementos, eso es Miguel. Muy bien. ¿Sí? Se lo manda. Se lo manda sends it to him if you use to. Excelente. Luisa loves him madly. Le quiere. Lo quiere. Lo quiere. Aquí, directo. Who does she love? Lo quiere. Locamente. Lo quiere locamente. Directo. 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 Complemento directo. Exacto. Número cuatro aquí. Oh, we hear you well. La. La, who do we hear? Yeah, that's going to be direct. Ah, esto. You give him a kiss. Le. 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 Es le.
Indirect. Indirecto. Okay. And this is because we're saying you give a kiss directo to him. If I were to just use besar instead of give a kiss, but use besar to kiss, then it would be lo besa, right? And then it would be lo besa or lo besas, right? But if it's give a kiss, give needs that human being to be a metenos ale or ales. Bien, his friends invite him to the party. Sus amigos. Lo. It's gonna be lo. Lo. Who do they, this is one of the tricky ones. Like ver, who do you see? It's who do you invite? Oh, okay. Es directo, this one's direct. This one's direct. And really this does not lend itself to a two object thing. You don't, yeah, okay, can't be indirect. Indirect receives something else. If I said give an invitation to somebody, that would be having both indirecto, directo. But here with invitar, like besar, invitar only gets a direct object. Lo invitan. I know him well. Lo conozco bien. Lo conozco bien. Who do I know? Well, that can only take, you know, direct, a person. The doctor talks to you, and the clue is to you. Le. On the phone. Le. Le. This one is le, because you talk to somebody. Talking has no direct object whatsoever. Okay. Hablar will always use metenos and ale or ales, because you talk to somebody. Siempre. Carlos tells him a secret. Carlos. Le dice. Le dice un secreto. Okay. But if I use two object pronouns, it's going to turn into Carlos. Se lo dice. And when we say se lo dice, secreto goes completely away. Bien. Okay. Una más. I look at you in the office. Le. Lo. Oh, lo. Is lo. Oh, because. Yeah. Yeah. This one's a little bit tricky. Okay. I'll leave the rest of those for you to do at your leisure. Ahora quiero que ustedes practiquen. I want you guys now to practice. I want you to use some actual conversation questions. I will need to show this to you because I was not able to send you these. Pero hay solamente cinco. There are only five. Entonces no es tan difícil. Okay. Aquí. Ustedes van a hablar. Momentito. Van a hablar de estas preguntas. And we're going to leave this last one for next week, la semana que viene. So let's take that one completely out. We're going to talk about hace falta la semana que viene. ¿Qué le vas a comprar a su esposo o su esposa? Un amigo, no importa. La persona aquí no es obligatoria. The person here is not obligatory. You can insert any name in there. Okay. Van a hablar en grupos pequeños. You're going to talk in small groups. You're going to talk about who you're buying gifts for. And I want you to use ale or ales. I'm buying it for somebody. Ale or ales. ¿Qué le vas a comprar? ¿Qué le vas a comprar? What are you going to buy for, or qué les vas a comprar? ¿Qué le vas a comprar? Depende. Depends on who you're buying for, right? ¿Cuánto te costará?
And we're going to use this not as a future of definite, but how much will it cost? Probably. Probabilidad. It's likely going to cost. ¿Cuánto te costará? How much will it cost? You. You. You're going to use a different kind of pronoun. ¿Qué le vas a comprar? What are you going to buy? ¿Cuánto te costará? How much is it probably going to cost? ¿A quiénes les escribes tarjetas navideñas? Who are you writing to? So when you're answering all these, you've got to inject a pronoun. If you're just saying, me costará, it will cost me, you don't need a definition, but les escribo, you need to define who you mean by les later on. How are you going to indicate who you mean by les? You need to inject what at the end of the sentence. So if I'm looking, les escribo tarjetas, what else do I need? Y los nombres, al fin, right. Yeah. So we need to define who we mean by les, la palabra les, with a little phrase a mis suegros, a mis vecinos, lo que sea, or, you know, whatever. Bien. Y cuando pides cosas en líneas, when you order stuff online, ¿qué compañía te envía las compras rápidamente? Amazon. ¿Nadie? Nadie. Ahora nadie, porque es difícil. ¿Ok? ¿Bien? Ok. ¿Qué le vas a comprar? ¿Cuánto te costará? ¿A quiénes les escribes tarjetas? ¿Y qué compañía te envías los paquetes? ¿Está bien? Sí. Ok, vale. Do you need me to send you a link to those questions, or have you got enough of that? You can go off into groups and talk. ¿Es suficiente? Link. It's link. Link. Okay. Link. Por favor, nos lo manda. Mándanoslo. El enlace, mándanoslo, send it to us. Aquí está el enlace. Here's the link. And if you click on that, you will see the little questions and you can maybe pop them up at the side. Voy a darles, o les voy a dar un momento para sacar, para hacer clic, en el enlace, ¿bien? Ok, ¿están listos? ¿Ready? Sí. Ok, voy a dividirlos a ustedes en dos grupos, solamente dos grupos, ¿vale? Sí, grupos de tres cada uno. Ok. You'll need to hit your join button.
Okay. Aquí vienen casi. Oh, aquí vienen todos. Aquí vienen todos. Okay. Make sure you take yourselves off mute. I think when it sends you out to breakout room, it puts you on mute when you come back. Okay. ¿Fue difícil o fácil? Fácil. Más o menos. Más un poquito. Más o menos. Okay. Okay. Vamos a enfocar un poquito más entre la diferencia la semana que viene. We're going to do some more with this. Okay. Para tarea, for homework, just so that you know what we're going to do. I am going to send you the link to the full videos, and there are two videos. Okay, because Maria is going to show, she's going to have not just that chart of the me, te, nos, lo, la, los, las, not just the charts, but she will kind of go through very systematically just direct objects in the first video, and then the indirect objects, which is what we saw a part of. She's going to talk about not just what they are, but also she's going to show you how they shift to different places. So that when you give a command that's a go do it command, you need to, you must tag it on to the end. But other situations, you may do a flippy flop, moving that pronoun to different places. So that video is going to show all kinds of different positions for pronouns, and she'll have it color coded so that it will kind of stand out in your mind. So that will be really helpful. I'm going to send you the very last of that workplace, pandemic workplace article to read, the very last segment of that. I am going to assign a movie for you to watch, but I have not yet decided which one it is going to be. There's a funny one, but I think it might be too short. And there's another, but it's not totally depressing either. I do exclude the completely, like, there are some that are such Debbie Downer videos. It's like, oh my God. I understand that this is artistically really creative, but oh, you just want, no, you know, we don't need that. Yeah, we don't need that. Not Debbie Downers. Yeah, no Debbie Downers, yeah. Or if it's Debbie Downer, just kind of cute, minor Debbie Downer. Okay. Antes de salir, antes de terminar la lección, vamos a hablar un poquito porque esto es la cosa difícil. We're going to talk a little bit about some kinds of verbs because we talked about a lot of verbs that have indirect objects, the le or the les, but other ones that will not get a le or a les, really super unlikely because they're only going to lend themselves to direct objects. Like ayudar, because you help somebody. And if you say, because you're really bright, eres muy listo, you're really, what about if I help somebody with their job? But that's with. And once I put in that word con, right, that's not an object anymore. Once I sneak in a preposition like, you know, con or seen or something like that, you know, unless it's the preposition a, forget it. Okay, so ayudar, because you help somebody. Whoever it is you help, that's a direct object. It's going to be a lo or a las. Now I'm going to, cuidado, careful. There are times when people use the word le with ayudar. Mm-hmm, mm-hmm. There are times. So we're going to talk a little bit about that because this is so common in conversation, especially in a store. In a store where they want to be really, le puedo ayudar. Le puedo ayudar. You know, you've heard that. Le puedo ayudar. May I help you? And that's being super formal. Le puedo ayudar, because they would never say te puedo ayudar. That would be a, you know, you, yeah, smarty pants. But sometimes In 50 Shades of Grey, the protagonist helped himself to her. Well, okay, that's es otra cosa. That's another thing, Miguel. Okay, but, you know, so we'll talk a little bit about why that le happens next week. But, so do know that in formal situations, when we're talking about you may hear le, but in general terms,
ayudar gets a direct object. In general terms, if you use llevar to say that you're taking somebody, like to the store, to school, to the office, you're taking them wherever, like they're riding with you in your car, that's going to be directo, because you're taking the person, okay? Conocer, directo, solamente directo, nada más. And its counterpart, saber, because you know something, right? Saber also, but conocer, both to know verbs. They're going to take direct, right? Tomar, because if you take, or if you use this for the, you know, eat or drink verb, because you can, directo, nada más. You're never going to hear ole or les with that. Buscar, buscar, to look for. You look for a thing or a person, but if you're looking for a person, it's going to be direct, directo, okay? Beber, because you drink a thing. That won't have a person whatsoever. Ver, you might see a thing or a person. Directo. It's got to be direct. You can never use a le or a les with that. Okay? Encontrar. Encontrar. You can find a thing. You can find a person in this place, right? But directo. Direct. Recordar. Because you remember a person or a thing. Directo, right? Sí. Entender. You understand a subject, a thing, or you can understand a person. Bien. No lo entiendo. I don't understand him. No lo entiendo might also be I don't understand it. So these are all verbs that are direct, not a le or les, with that exception of ayudar, okay? Probar, to try something on or to taste something. You want a little sample of something. You try a thing. Bien? Let's not go 50 shades of gray on that, okay? Or comer, right? Comer, you eat a thing, right? Bien. So we'll talk a little bit about those differences again. You'll get more things to practice with them, and you'll have the videos under your belt for that. ¿Todo está bien? Está bien. Fantástico. Okay. I feel like we broke the budget on all your props today. Yeah. We sí. Okay. A ver. Bueno. Okay, entonces, ya llegó la hora. Wow, our time has come. I went over time a little bit. Son las siete y media. That's it for today. Eso es todo para hoy, ¿verdad? Oh, Janet. Vamos a hablar sobre videos sobre Cuba. Cuba, podemos hablar la semana que viene. ¿Quieres? ¿Quieres? Bien, okay. No quería ofender a nadie. I did not want to offend anyone. It does get somewhat political. Mm-hmm. Yeah. Pero, la verdad es que creo que la situación va a cambiar entre nosotros y Cuba. Y va, necesitamos más tiempo, claro, pero quizás las cosas van a cambiar un poquito más. El bloqueo. El bloqueo es un asunto muy polémico. Polémico and controversial. Pero sí. vale la pena hablar de eso un poquito. No hay empresas sin comercio, sin negocios. Si tenemos bloqueo, no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de ayudar a las empresas para que crezcan. You know, these businesses cannot grow. If we want to promote capitalism, they cannot grow unless... Para continuar el bloqueo ahora es ridiculoso. Bueno, muchos dirían, many would say, muchos dirían que sí, otros dirían que no. Todavía es ridículo. Sí,
Pero claro está que es imposible sostener a los negocios si ellos no pueden vender nada. Sí, sí. Y si ellos quieren comprar algo, otra vez hay problemas. Ok, sí. Vamos a hablar un poquito más de Cuba. Gracias. Gracias, Janet. Voy a tomar unos apuntes sobre eso también. Ok, ¿está bien? Nos vemos la semana que viene. We'll see each other next week. We'll put Cuba at the top of the list there. We'll put Cuba way at the top of the list. We'll start off with that. Y eso es todo. ¿Bien? Ok. Espero que tengan buena semana y buen fin de semana también. ¿Claro? Ok. Vale. Hasta luego. Hasta jueves.